Hola chicos, ¿qué tal? Os echo mucho de menos, mucho peso a todos, a mis profesores y amigos de toda la vida, os echo mucho de menos, no aguanto las ganas de veros a todos. Y nada, os voy a contar un poco cómo es mi vida deportista, cómo empecé al baloncesto un poco y cómo combino los estudios con mi deporte. Empecé con 13 años en el CD Roqueta, luego me llevaron para la selección española y me di cuenta de que quería dedicarme en serio a este deporte, trabajando, estudiando y queriendo más. Nada, me llevaron para la selección, ganamos un europeo, luego me llegaron ofertas universitarias, bastante, con lo cual yo me dediqué más al baloncesto y dejé un poco de lado los estudios. Luego me llegó otra oferta de high school con una beca deportiva, a la cual me ayudaba a mejorar mi inglés, mi estudio y mi baloncesto. Y nada, acabé en Los Ángeles, que es donde tengo la beca deportiva de high school. Quedamos segundas de California y me dieron un premio que es muy prestigioso de un entrenador de UCLA que era muy bueno. Pues nada, mi día a día en Los Ángeles ha sido un poco complicado porque cuando llegué no sabía nada del idioma, me costaba muchísimo, me quería ir, me pasaba horas llorando, 3 semanas llorando porque no entendía nada, no me iba a ir bien, estaba súper negativa, pero siempre trabajaba en el campo. Total. Con esto quiero decir que trabajando y queriendo siempre se puede llegar a ser importante. Y en este país que siempre es todo trabajo, trabajo y más trabajo, pues yo me adapté a esto y creo que por eso me dieron el award, que es el premio que me han dado, que es súper importante en Estados Unidos, y espero ganarlo otra vez en la universidad, que trabajaré para ello. Mi día a día aquí ha sido un poco complicado porque nunca antes me había despertado a las 6 de la mañana para ir al instituto. Y luego me di cuenta de que era por el que el tráfico aquí era horrible. Y nada, pues tenía que estudiar, entrenar 4 horas, 6 horas de clase y era súper duro, pero siempre después de las 3 semanas entender el inglés un poco, he ido adaptándome a trabajar con ella. El inglés, por cierto, se me da muy bien. No sé quién eran mis profesoras de inglés, pero... Y nada, que ha sido bastante duro, pero siempre el trabajo siempre tiene fruto. Y cualquier deportista que haya allí que quiera dedicarse al deporte o lo que sea y a estudiar, por supuesto, sobre todo para las mujeres, porque para las mujeres es más complicado, pero si queréis dedicaros al deporte, estudiar siempre, dedicaros al 100% a las dos cosas, y una cuando estéis en clase, olvidaros del baloncesto, y cuando estéis jugando, olvidaros de que tenéis clase. Siempre tenéis que dar el 100% en cada cosa que hagáis. Y siempre irá bien. Creo que me está yendo bien y creo que es un buen consejo. Y siempre disfrutar. Bueno, también quiero agradecer al IES Francisco Montoya por ayudarme y apoyarme siempre en todo este camino. Sobre todo a la profesora Ana Linares, que siempre ha estado apoyándome y ayudándome estando aquí también. A mi colegio Mirasierra, a mis profesores de allí también. Los quiero mucho a todos. Y nada, espero que sigáis haciendo deporte, que comáis sano, que es muy importante para mantenerse en forma y estar al 100% y dar el 100%. Y nada, diviértanse mucho en la semana cultural y mucho peso a todos.